Bienvenidos a Trucks y Trailers. Y hoy, amigos, tenemos un viejo conocido. Ya tenía rato que no traía este camión, amigos. Es un Caterpillar CT660 y lo tenemos en una configuración de day cab. No tenemos camarote, amigos. Es una versión para trabajar de día. No tenemos ese lugar para recobrar energía, para descansar, para dormir. Y lo tenemos en una configuración, amigos, 6x6. Esto quiere decir que todas las ruedas tienen tracción, todas las ruedas empujan. Y sobre todo para caminos difíciles es una versión muy idónea. ¿Y qué traemos de carga, amigos, el día de hoy? Hoy traemos un dump, traemos una góndola con 17 toneladas de arena. Y esta góndola, miren, la tenemos con todo el skin de Caterpillar, dos ejes en la parte trasera, no cargamos tan pesados. Y traemos una potencia de un motor CT13 con 475 caballos de fuerza y una caja de transmisión Eaton Fuller de 13 velocidades, amigos. Vamos a ver cómo se comporta nuestro camión. Estamos en la sombra, miren, ah, carajo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya se nos está perdiendo la cámara ahí con tanta hierba. Pero ahora sí, encendamos nuestro motor, amigos. Venga. Ahí, espérense. Ahí está, encendido. Sí, ya lo tenemos encendido, correcto. Correcto, amigos. Lo que pasa es que como estamos de bajada, lo tenía con una velocidad, pero ya se la quitamos, ya está en neutral. Y vamos a explorar de una vez lo que es el diagrama de las velocidades. A ver cómo andamos. 1, 2, 3, 4. Nos vamos para arriba, 5 baja. Todo está bien, amigos. Y aquí estamos como en un pequeño ascenso. Lo tenemos que despegar en... Lo voy a despegar en low, amigos. Aquí tenemos ya low. Y ahora sí, quitamos el freno. Freno quitado. ¿Y cómo se ve el camión para atrás? Vean, lo podremos rescatar. A ver, vamos a meterle rápido la velocidad. Aceleramos. Vamos a aplicar el talón punta. Ahí está, vámonos. A carajo, ahí está, venga, vámonos. Venga, la potencia que se vea. Claro que sí puede, amigos. Y además tiene tracción en las 6 ruedas. Si alguna llanta se compromete en la tracción, no debemos de tener problemas, porque tenemos otras ruedas que también pueden impulsar. Venga, vámonos ahora sí para ver por acá cómo están las velocidades. Y metemos la primera. Y vámonos con la segunda. Tiene buena potencia, tiene buen impulso, amigos. Y nos vamos hasta la tercera de una vez. Y aquí lo vamos a mantener. En esta velocidad vamos a subir. Es una colina que tiene una pendiente, pues, crítica, amigos. Y es una pendiente que realmente requiere nivel de potencia, nivel de tracción. Sin embargo, la combinación que traemos el día de hoy, este camión equipado con una máquina de 475 caballos de fuerza, pues miren, no es rival. Por acá ya vamos a encontrar la carretera. Y hay que checar, amigos, el retrovisor. No se ve la carretera, no se ve. Ya se ve. Alcanzamos a pasar, amigos. Y ahora sí, a meterle velocidad, porque por aquí tenemos que empezar a recuperar más y más velocidad. ¿Qué onda con el día, amigos? Ya lo empecé muy tarde, ya son las 7:30 de la tarde. Por poquito ya se nos va a hacer de noche, pero no hay problema, ahorita también encendemos luces y con eso nos iluminamos el camino. Yo espero no llegar de noche. El recorrido no está tan largo, amigos. Ya únicamente nos quedan por recorrer 2 horas con 40 minutos. Entonces, a ver, agreguémosle 2 horas y media a lo que son las 7:30. Serían las 8, 9, 10. No, sí vamos a llegar de noche, amigos. Lo más probable es que sí lleguemos de noche. Ya son las 7:34. Hay que encender las luces, amigos. Luces encendidas. Podemos poner altas, bajas. Ya nos quedamos con esta. Freno de motor. Ah, qué bien funciona ese freno de motor, amigos. Funciona demasiado bien. Y ya vamos a centrar por ahí la cámara para que también se vea el retrovisor. Y se vienen las curvas locas for the win, amigos. Chequen lo que es el panel de instrumentos, cómo tenemos lo que es el medidor de las revoluciones en una configuración muy extraña. Vamos a meterle más freno. Por acá ya nos encontramos un colega que va más lento. Ahorita lo rebasamos, amigos. Y en un mismo panel tienen el indicador de la velocidad y el indicador también de las revoluciones. Eso es lo que hace diferente también este panel de instrumentos de lo que es el CT660. ¿Lo rebasamos, amigos? No, ¿cómo creen? Traemos pura curva adelante. Debemos de esperar a tener una recta. Miren, saliendo de la siguiente curva. Esta no, amigos. Esta no, ni la siguiente. No, la siguiente sí.
Saliendo de la siguiente tenemos una pequeña recta. Ahí vamos a ver si lo podemos rebasar. Venga, 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 venga. Una velocidad más, amigos. Y aquí lo vamos a poder alcanzar. ¡No te frenes tanto! ¡Ah! Ya se frenó demasiado. Ya bajé las revoluciones mucho. Venga, venga. Aquí es donde lo quiero rebasar, amigos. ¿Podremos, podremos, podremos? Híjole, pero le está metiendo él también. Eso no se vale. Vean cómo le... No, ya me dejó. Ya. Yo aquí lo quería rebasar, amigos, pero ya le ha metido él también batería. Y véanlo. Ya hasta me está dejando. Y aquí le va a frenar otra vez él. Y yo lo voy a rebasar. ¡Vámonos! Ya lo rebasamos. El límite de velocidad se va a 48. Muy bajo el límite de velocidad. Ya lo pasamos. Y vamos a bajar nosotros también para que no nos vayan a multar, amigos. ¿Y cuál multar? Acá tenemos... ¿Ya vieron lo que tenemos? Un semáforo aquí. Semáforo Simulator. Estamos entrando a un pequeño poblado. Eso. Miren, podemos acomodar el volante. Sí, hay que acomodar ese volante, amigos. Espérenme. Ahí está. Y hay que levantarlo un poco. No, 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 no es este, es el otro, es este, miren. Ahí está, para tener una mejor visión de lo que es el panel de instrumentos, ya. Ahí ya lo podemos ver mejor, amigos, ya. Hay que quitar esta ya. Y ahora sí, amigos, ya se puso el verde, vámonos, 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 vámonos. Ahí está. Y chequen cómo tenemos el indicador de las revoluciones. Véanlo, 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 cómo funciona diferente, amigos. Eso hace lucir el panel de instrumentos de una... ¡Ah, jale! Otra vez se puso en rojo, amigos. Apenas que ya me estaba emocionando. No puede ser, ya. Otra vez nos vamos para abajo. Ahí está. Y hay que esperar. Y aquí tenemos el panel de instrumentos. Se los enseño, miren, rápido. Ahí tenemos las revoluciones. Están en la parte baja hacia la derecha del indicador principal. Y la velocidad hacia la izquierda. ¿Ya lo vieron? Esa configuración está diferente. Y vámonos, amigos, ahora sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Aprovechamos que está en verde porque ahorita se pone en rojo y no vamos a poder pasar. Cambia demasiado rápido estos semáforos Simulator. Y vámonos para arriba. Quitamos el freno de motor. Creo que lo traíamos activado. ¿Sí lo tenemos activado, amigos, o no? No, ya, ya se lo quitamos. Y vámonos directamente a nuestro destino, que ya se está anocheciendo. Miren, ya son las 8:44. ¿Cuánto es el límite de velocidad aquí? 89 kilómetros por hora. No hay problema. Sí, podemos llegar a esa velocidad sin problema. Tenemos un gran margen porque además, amigos, estamos recorriendo una carretera de las que tienen muchísimas curvas. Y traemos un camión alto, un camión que pues se siente más cómodo en lo que son las carreteras off-road, las carreteras con terracería, con muchos obstáculos. Este camión se siente más seguro. Es un camión que lo hemos utilizado en diferentes terrenos así, donde está muy, pero muy difícil el terreno. Ahí lo hemos usado. No, 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 no tiene las altas, ¿verdad? No, no tenía las altas. Límite de velocidad 40, no, se fue hasta 64. Ah, yo tengo el juego en kilómetros y es 40, pero 40 millas, amigos, que son 64 kilómetros, ahí está. Venga, venga, sube, 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 sube. ¿Sube o no sube, amigos? Venga, 70 kilómetros por hora. Vamos a pegarle un poco de freno de motor, amigos, para no irnos tan arriba. 64 kilómetros, ya andamos en 70. Chequen, tiene el límite de velocidad muy bajo. Hasta aquí, tendremos que ir a esta velocidad. Miren, esta es la velocidad a la que tendríamos que ir, porque la subida está muy peligrosa. De allá para acá pues es subida, pero de aquí para allá es pura bajada. Y chequen, frenando, frenando. Ya vamos a meterle velocidad. Ya quitamos el freno de motor y vamos a meterle más velocidad en esta noche. 9:15. ¿A qué hora dijimos que íbamos a llegar? Ya no me acuerdo a qué hora les dije que íbamos a llegar o planeábamos llegar. Era las 7 y media, a las 10, ¿verdad? Entonces ya tenemos, ¿qué será? 40 minutos para llegar a nuestro destino. No vamos a llegar. No, definitivamente. Ay, carajo, me tuve que salir porque entré muy rápido a esa curva. Vamos a meterle freno. Lo bueno es que no venía nadie. Hubiese venido alguien. Y ahí chocamos de frente. Venga, venga, venga. Otra curva. Esta es una parte del mapa que tiene demasiadas curvas. Tiene un bosque muy bonito. Tiene, digamos que la panorámica está espectacular. Y tráfico, miren, a pesar de que ya estamos de noche, sí sigue pasando algo de tráfico. 40, otra vez se va a poner a 64 kilómetros por hora el límite de velocidad. Vámonos para arriba.
¡Wow! ¡Qué bien se ve la noche! A ver, vamos a iluminar con altas. Ahí están las altas, amigos, para los que les haga falta un poco de iluminación. Son las altas. Iluminan demasiado, ¿eh? Bastante bien. Ahí está la diferencia, amigos, para que la noten. Ya hacemos el cambio porque por acá ya viene un colega. Que pase el colega y ya, le aventamos otra vez las altas al camino. Con este fácilmente alcanzamos a ver si se nos atraviesa un venado, un oso, lo que se nos atraviese, amigos, aquí lo alcanzamos a ver. Y ya metemos la última velocidad, amigos. Ya estamos con... ¡Ay, ay, ay! ¡Métele freno! Ya le metemos freno, amigos. ¿Y qué hice? Le quise bajar la velocidad y puse la direccional. Ahora puse el espejo. Contrólate. El temor, amigos, iba demasiado rápido ahí. Entonces, ya con la curva quise bajar la intensidad de las luces. Le puse la direccional. Todo loco, amigos. Lo bueno es que no le activé algunas cosas extrañas, pero ya ven, por venir un poco corriendo. Y en esto no se puede correr tanto porque traemos muchas curvas, amigos. Y estamos descendiendo. Esto es puro descenso, pura bajada. Y aparte tenemos algo de tráfico, ¿eh? A pesar de la hora, que ya son las 10 de la noche, todavía tenemos algo de tráfico. Y ven, ahí estamos ya navegando en la última parte de esta carretera. Ahorita vamos a conectar con una autopista para llegar directamente ya a nuestro destino, a Ratón. Nuestro último tramo es de pura autopista, amigos. Ya estamos abandonando la carretera secundaria, esa carretera en la que casi nos cuesta por ahí una volcadura. Porque no sé si se dieron cuenta, en esa curva entré muy rápido, amigos. Alcancé a frenar, afortunadamente. Y vamos a pasar hacia la izquierda, amigos. Tenemos que movernos. Aquí es vuelta, amigos. Y vámonos directamente hacia la autopista. ¿Cómo andan los niveles de combustible? Tenemos buen nivel, amigos. Ni para qué preocuparnos. Vamos a poner las altas. ¿Para dónde está esto? Ok, ¿para qué lado? Se viene. Y para acá sí tenemos más tráfico. Y vamos a ver el retrovisor, amigos. Pasamos. Y si pasamos, ya. Hasta aquí llegamos. Y a meter la velocidad. Por acá tenemos un letrero como que hay un accidente. Déjenme cambio de carril. Vámonos por acá. ¿Qué pasó aquí, amigos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay como... ¿Qué es eso? Miren. Ah, un accidente. Chocaron. ¿Ya vieron? Híjole, qué mala onda. Ya, vámonos otra vez a nuestro carril, el de baja velocidad. Ratón, media milla, eso es. Ya estamos muy cercanos para llegar a nuestro destino, que es Ratón Nuevo México. Un cuarto de milla. Y ahora tenemos que agarrar una desviación, amigos, hacia la derecha. Ratón, ok. ¿Para dónde, amigos? Para la derecha. No la veo, no la veo, no la veo. Ahí está, ya la vemos. ¿Y ahora para dónde? Seguimos la carretera. Déjenme poner las altas porque estas carreteras están medio troll. ¿Dónde, dónde? Seguimos para este lado. Correcto. Y vamos a bajarle velocidad. Más velocidad. Ahí está, ya con eso, amigos. Es que las salidas, entradas, parecen laberinto, pero ya la hemos agarrado bien. Ya estamos en la dirección correcta. Y por acá, otra vez, otras desviaciones. ¿Para dónde vamos? Para la derecha. Correcto. Ahí está. Y más adelante, amigos, tenemos que salirnos hacia la izquierda. Ya. A meterle velocidades ya, regresivas. Ahí está. Vamos a bajar otra. ¿Y es aquí ya? Pues es aquí. Vámonos. Vámonos por acá. Correcto, correcto. ¿Para qué? ¿Cuánto es el límite de velocidad? 89. No, decía más abajo. Ya vieron, ya bajó a 64. ¿Dónde entregamos, amigos? En la noche ya no se ve bien todo el panorama para dónde es. Y en estas carreteras, por lo menos no son las carreteras de Europa. ¿Recuerdan cuando fuimos para lo que es el mapa de España en el mapa de ProMods? Híjole, ahí sí de repente salías en... viene el tren, amigos, viene el tren, viene el tren. Con el tren no se juega, amigos. Ya, hay que esperar a que pase el tren. A ver, ¿dónde viene? Ah, que viene de este lado, miren. Ahí va el tren. Híjole, si tiene como 100 vagones, amigos, ¿no? No, no creo que tenga como 100 vagones. Miren, lleva unas cajas de tráiler, eso está bueno. Unos remolques.
Y vienen estos vagones donde llevan dos contenedores, uno encima de otro. Eso está bueno, bastante bien. Ahora sí, ya, levántate. Que se levante la pluma, amigos. Ya, se levanta y vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Eso. Traemos la caja de 13 velocidades y abajo funciona todo normal. Y nada más es arriba donde ya tenemos que usar el splitter, amigos. Ahí está, ya subimos a la 5 baja. ¿Y dónde diablos está el lugar para dejar el dump que llevamos el día de hoy? ¿Dónde vamos a dejar esta góndola? Es más adelante todavía. Límite de velocidad 40 millas por hora, son 64 kilómetros. Oigan el freno motor. Ájale, suena diferente. Freno motor, amigos. Ah, suena diferente por fuera, ¿ya vieron? O mejor dicho, ¿ya escucharon? Llegamos, amigos, vamos a bajarle ya las luces. Porque si no, aquí ya nos van a decir, baja las luces. ¿Y dónde es la maniobra, amigos? ¿Entramos? Pues yo creo que sí. ¡Stop! ¿Aquí dónde está el guardia? ¿Dónde está el guardia para que nos dé acceso? Ya somos de confianza, amigos. Ya nos pasamos hasta adentro. A ver, ¿dónde es, amigos, la maniobra? ¿Dónde vamos a dejar esto? ¿Estará fácil? ¿Estará difícil? ¿Es una empresa grande? No es aquí, Es más hacia el fondo, todavía. Yo creí que era aquí, pero no, miren, es más hacia el fondo. Aquí tenemos unas cargas, vean. Está un bulldozer, está otro dump. ¿Y dónde es? Miren, ya lo vi, es hasta el fondo. ¿Ya vieron eso que está parpadeando en el piso, amigos? Miren, por ahí es donde tenemos que dejar esta carga, pero... a ver, ¿cómo vamos a entrar? Espérense. La maniobra va a ser entrar de reversa. No hay problema, entramos de reversa. Y vamos a regresarnos aquí. A ver si podemos. Venga, vámonos. Regresamos, correcto. Vámonos todo hacia este lado, amigos. Y nos regresamos, ya con eso. No hay que exagerar tanto. Y la reversa, ¿dónde está, amigos? Está arriba, sacamos la cabezota. Y vámonos, ahora sí, de reversa. Correcto. Ahorita aceleramos un poco, amigos, porque estamos bien. A ver, del otro lado el retrovisor, ¿cómo andamos? Ok, correcto. Y más adelante tenemos que... Pensaba que esa caja estaba montado en el... en ese tráiler, pero no. Y ahora sí, amigos, empezamos ya con este show. Atrás no tenemos nada. Porque no, sí tenemos algo. Espérenme. Creo que ya voy muy abierto. Vamos a checar el otro lado cómo estamos. Espérenme. Alcanzamos a pasar de este lado, sí. Y ahorita ya lo vamos a arreglar y ya no pegamos contra esa caseta que tenemos allá, ok. Entonces ya, no hay tanto problema, amigos. Aquí ya empezamos a arreglar así y ya nos alejamos de la caseta. Y ahora sí, derecho. Vamos a hacerlo lento, amigos. Lento. Hay que meterlo para acá, como que no quiere agarrar, a ver. Siento un poco extraña la perspectiva, no sé. Pero ya lo tenemos. Nada más vete un poquito para aquel lado. Ok, ya lo tenemos, amigos. Ya, ponte verde. Y enderezamos el tráiler, enderezamos el troque. Que se ponga verde. Ahí está. ¿Ya se puso o no se puso verde? A ver, otra vez. Ahí está, ya está verde. Cuando está en ese color más intenso verde, amigos, quiere decir que ya podemos desenganchar el dump y ya podemos evaluar cuánto fue lo que nos van a dar, cuánto es la calificación. Y pues vámonos, amigos, vamos a desenganchar ya esto. Y vean, el Caterpillar, altas, bajas, la máquina, maquinón de este Caterpillar, que tiene pues un cofre muy muy grande. Y vamos a desenganchar, amigos. Ahí está. Y ahora sí que venga la calificación. ¿Cuánto nos dieron? Excelente, correcto, amigos. Tuvimos un viaje excelente, no tuvimos ningún percance, eso estuvo muy bien. Y pues vámonos ahora sí a descansar, amigos, porque se acabó el viaje. Nos vemos en la siguiente, amigos. Esto fue el Caterpillar CT660. Adiós.